A ver. Buenas tardes. Se me ve bien. Buenas tardes. Estoy terminando de hacer un paso para que no nos tardemos mucho. Es una receta muy facilita de hacer con bacalao. Para eso estamos en cuaresma. Si tengo a alguien por aquí que me pueda decir si se me ve. Creo que sí, que tengo aquí en Instagram. Vale. Y aquí también tengo a Conchi. Buenas tardes, buenas tardes. Rosario, hola. Bueno, pues mirad, la receta de hoy, Nieve, buenas tardes. Es de bacalao, bacalao desalado. Para eso tenemos ahora la cuaresma y os voy a decir cómo lo vamos a poder hacer y os animo a que lo hagáis, ¿vale? Son tres ingredientes muy básicos. Gracias, Rosario. Y lo único más importante que tenemos que hacer es desalar el bacalao, ¿vale? Hola, Paqui, Carmen, gracias. Y aquí también, ¿no? Bueno, pues mirad. Estoy terminando, ¿veis cómo sale el humillo? Porque se está sufriendo cebolla y ajo, que yo también la tengo aquí para hacer con vosotros. Y hoy no tengo el resultado, hoy no tengo el resultado final. ¿Por qué? Porque lo voy a terminar de hacer con vosotros. Es una receta tan sencilla que la quiero terminar de hacer con vosotros. Sandra, buenas tardes. Entonces, me espera aquí dos minutillos que termine y os digo, voy a necesitar cebolla. Cebolla pelada cortada en cuartos, unos 400 gramos más o menos. Dos ajos y 100 gramitos de aceite. Lo podemos hacer en los tres modelos de Thermomix, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, me podéis ir preguntando. Chari, hola. Y la verdad es que vaya acompañada con una bolsa de patatas pajas, de estas que ya vienen, que son unos snacks, ¿veis? Preparadas. Y con esto vamos a hacer esta receta. Me... También lo más importante es tener la Thermomix enchufada. Si no, no podemos hacer la receta, ¿verdad? Y además, yo hoy, mirad, para no tener que mover las cámaras y los dispositivos que tengo aquí para Instagram y para Facebook, me he hecho de una pequeña plaquita, ¿vale? Para que veáis cómo es el resultado final. María del Carmen, María, buenas tardes. ¿Qué arte tiene? Entonces, alguien que me haya dicho algo que no lo he leído, estáis todos bien. Bueno, ya va a terminar. Huele de maravilla, eso es un sofrito de cebolla con ajo. Y el bacalao, pues lo he tenido en agua, le he cambiado varias veces el agua y en el último cambio de agua, ¿sabéis que le podemos echar un poco de leche? ¿Vale? Le podemos poner un poco de leche, el bacalao se pone incluso más blanquito y nos ayuda a que también se desale. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Ponerle un poco de leche en el último agua cuando cambiamos el bacalao. Os digo, desalarlo muy bien porque me ha pasado. Un bacalao bien desalado acompaña cualquier receta. Ahora, cuando esté todavía salado, no se puede comer. Adiós, un beso. Pues mirad. Ya está terminando, esta receta está en Cookie Doo, ¿vale? La podemos hacer de manera guiada. Y si no, yo os voy a ir diciendo... Vale, la paro. Os voy a ir diciendo los pasos. Está en Cookie Doo, María. Se llama Bacalao Dorado, ¿vale? Es una colección que hay de bacalao. Yo la hago mucho también, verás, se puede hacer en cualquier época del año. Pero sobre todo ahora con la cuaresma. Es fantástica. Pues mirad, ¿sabéis también que con la TM6 podemos cambiar... la música y el sonido, la duración, todo eso? Bueno, eso se puede hacer en ajuste. Si no lo sabéis y tenéis agente comercial, se lo podéis preguntar. ¿Que no? Pues me lo podéis escribir por privado, que yo os contesto, ¿vale? Bueno, pues mirad. Esto lo voy a retirar aquí, porque voy a empezar con la receta. Yo eso lo estaba haciendo para adelantarlo. Entonces me voy al principio de la receta. La tengo en mi planificador semanal. ¡Carmen, hola! Y es bacalao dorado. Cojo, que tengo un segundo vaso de mi fren, y lo coloco. Mira, vamos a empezar con la receta, ¿vale? Me dice,
aparte de aparecer más que los ingredientes, la dificultad, las raciones, también se puede hacer para menos y para más. Empezar a cocinar. Lo primero que me dice es que le ponga cebolla. Cebolla en cuartos. Mamén, hola. Unos 400 gramos más o menos de cebolla. Que si la cebolla pesa un poco más, como siempre os digo, echamos ese trocito. Que no tenemos más, pues tenemos un poco menos. Está cortada así en cuartos, ¿veis? Y se la añado al vaso. Voy a poner el peso a cero, aunque yo la tengo ya preparada. Se la añado. 400 gramitos más o menos. La mía eran dos cebollas grandotas. Siguiente. Dos dientes de ajo. Aquí los tengo también ya preparados. Y ahora, 100 gramos de aceite. El peso está a cero. Y le ponemos aceite. Le hemos puesto cebolla, unos 400 gramos. Dos dientes de ajo. Y ahora unos 100 gramos de aceite. Porque lo que vamos a hacer ahora es trocear. La TM6 pesa de gramo en gramo, ¿eh? Venga, 99. Le doy a siguiente. Tapa el cubilete, ¿vale? Tapa el cubilete. Y ahora, 3 segundos a velocidad 5, porque nos lo va a trocear. 3 segundos a velocidad 5. Mirad, ese es el paso que yo ya tengo adelantado, ¿eh? La cebolla, ¿lo veis aquí? La cebolla y los dos ajitos bien troceados. El aceite hace que resbale de las paredes. ¿Cuánto tiempo hubiésemos tardado en cortar esta cebolla con un cuchillo y una tabla? Oye, nosotros hemos tardado aquí 3 segundos solamente, en velocidad 5. Y ahora lo que me dice es que lo tape y le ponga el cestillo. ¿Por qué? Porque va a pasar de 95 grados. Pasa una temperatura de 120. Y ahora, por norma de seguridad, cada vez que pase de 95 grados, nos va a decir que coloquemos el cestillo. Y son 15 minutos, temperatura 120, velocidad 1. Ese es el paso que yo tenía terminando. La TM31 no tiene temperatura 120. Le podíais poner temperatura varona, ¿vale? Bueno, pues yo, estos 15 minutillos me lo salto porque son el otro vaso, que es lo que yo tengo ya preparado, ¿vale? Le hago un cambio. Ahora terminaré yo esto. Y imaginaros, ya han pasado esos 15 segundos, esos 15 minutos. Hola, Victoriano. Han pasado esos 15 minutos y mirad. Huele estupendamente esta cebollita así sofrita. ¿Veis? Pues cuando pasen esos 15 minutos, lo que me dice es que le ponga el bacalao desalado, desmigado. Aseguraros bien que no le queda ninguna espinita, ¿vale? Porque después, una vez encontrárselo pinchando, da muy mala sensación sacárselo de la boca, ¿eh? Pues mirad, yo lo he tenido desalándolo, en el último agua le he puesto un poco de leche y lo he escurrido en el cestillo. Bien, bien escurrido, ¿vale? Ahora, lo tengo puesto aquí, desmenuzado, y me he asegurado de que no tenía espina. Ahora, se lo voy a añadir al vaso. Me dice unos 300 gramos. Esto me va a pesar un poco más, ¿eh? Se lo añado al vaso. 386 me pesa esto, ¿eh? Pero vamos, que no pasa nada. Va a tener un poquito más de tropezones. Le doy a siguiente. Y ahora vuelvo a colocar el cestillo encima de la tapadera. Ahora solamente son 2 minutos. Temperatura 120. Se me ha puesto automáticamente, porque estoy cocinando de manera guiada, el giro inverso, ¿vale? Velocidad 1. Los últimos 2 minutos. Temperatura 120, giro inverso, velocidad 1. Está rehogando la cebolla que ya teníamos sofrita con el bacalao desmigado, desalado. Vale, ahora, mirad, voy a retirar estas cosas de aquí. ¿Por qué? Porque me voy a ayudar, mis patatas aquí también. Me voy a ayudar aquí para que veáis cómo lo vamos a terminar. Y tengo una plaquita de estas de inducción de cocina pequeñita. ¿Veis? Porque ya este es el final. Una vez que pase esos 2 minutos, nos va a decir que lo volquemos en una sartén. ¿Qué os está pareciendo?
que le pongamos huevo, que también lo vamos a batir en nuestro propio vaso, las patatas pajas, lo hagamos un revuelto y lo terminemos de decorar. Le podemos poner aceitunas negras, poquito de perejil, súper rápido, ¿vale? Para poder hacer en un momento determinado. Pues mirad, voy a encender esto, porque sí, también, María, si tienes el bacalao escurriendo en el cestillo, la TM6 tiene la tapadera antisalpicadura y la podrías poner también, sí, ¿vale? Yo lo hago muchísimas veces. Cuando tengo el cestillo ocupado, pongo la tapadera antisalpicadura. La verdad que el cestillo evapora más que la tapa antisalpicadura. La tapa antisalpicadura, os la voy a enseñar, me gusta mucho, está muy bien. Está muy bien para la alta temperatura. La alta temperatura solo lo tiene la TM6, ¿vale? Podemos dorar calabacines, tiritas de pollo, pimiento, cebolla, berenjena, daditos de solomillo. Hay una colección en Cookidoo buenísima de alta temperatura, ¿vale? Y podemos colocar básicos para dorar y colocamos la tapa de antisalpicadura, ¿vale? Si queréis alguna información más, si conocéis a alguien que no tenga Thermomix y quiera conocer, ¿vale? Si no tenéis agente comercial, podéis poneros en contacto conmigo. Me escribís, que yo os escribo por privado, ¿vale? Escribís un mensajito. Bueno, siguiente. Ya lo que me dice, que en una sartén grande, ¿vale? Vamos a volcar, yo siempre le doy la vuelta a la tapadera, ¿vale? Y lo pongo aquí. Mirad, aquí tengo. Qué bien huele la cebollita con el bacalao desmigado. Y ahora lo voy a volcar donde tengo la espátula, aquí. En esta sartén. ¿Vale? ¿Veis? Si cojo el vaso por este ladito, ¿me veis bien los de Instagram? Soy un poco lejos, ¿no? No sé si me veis bien. ¿Quién tengo aquí? Encarni, hola. Mirad. Rebaño bien mi vaso. ¿Veis cómo manipulo el vaso? Lo cojo por el asa aquí abajo y me pesa menos, me es más fácil. Bueno, pues una vez que tengo el vaso vacío, lo coloco aquí. Me traigo un poco aquí más que veáis. No sé si me veis aquí. Esto lo puedo echar un poco más hacia atrás, ¿vale? Así. Me ayudo de esto. Y ahora, me dice que ponga en el vaso 6 huevos, ¿vale? Gracias, Conchi. En el vaso 6 huevos. Mirad, yo tengo todos los huevos preparados aquí, 5, menos 1, porque me gusta mucho hacer hincapié de que lo casquéis siempre en el cubilete, de uno en uno. ¿Vale? Entonces, aquí me queda este para hacer los 6. Perdón, lo vuelco primero en el cubilete, me aseguro de que está bien y ya tengo mis 6 huevos. Bueno, pues ya ponemos. ¿Por qué? Porque lo va a batir mi vaso, no voy a estar yo con un tenedor. Se le añado el vaso. ¿Habéis batido alguna vez los huevos en el vaso de la Thermomix? Una vez que están los huevos puestos, tapadera, cubilete. Y ahora, 10 segundos en velocidad 3. Nos lo está batiendo, ¿vale? Y mirad, esto ya mismo está terminado. Ahora le voy a añadir los huevos y una bolsa de patatas. Estas patatas pesan unos 200 gramos más o menos, esta bolsita. Ya lo que me dice es que incorpore a la sartén la bolsa de patatas paja. Cunde bastante, ¿eh? Una bolsita de patatas paja aquí, ¿veis? Y ahora que mezcle con los huevos, que los tengo aquí ya batidos. ¿Cómo está apareciendo? Mirad, ¿veis los huevos aquí ya batidos? Pues ahora se le añado al vaso, ahí a la sartén.
Es una receta que tiene mucha valoración en Cookidoo, ¿eh? Si no la habéis hecho nunca, os animo a que la hagáis, porque es tan sencilla. Bueno, pues ya hemos puesto aquí el huevo. Y ahora lo único que tenemos que hacer, como cuando hacemos un revuelto, ¿no? Vamos moviendo. ¿Veis? Por eso no he querido tener otro hecho ya para poderos mostrar el resultado, porque es tan fácil que me ha parecido una tontería tener otro hecho, que esto no es una cosa que yo ya pueda guardar para mañana. Esto lo voy a cenar ahora esta noche, ¿vale? Ya una vez que termine, lo que me dice es que lo puedo espolvorear un poco con pimienta y lo rectifique de sal. Bueno, la sal, como las patatas también vienen saladas, yo no le pondría más sal, ¿eh? Hola, hola, Clayzy. Mirad, ¿veis? Este sale para 6 personas, ¿eh? Dentro de la aplicación Cookidoo, en raciones, podéis coger, no en toda la receta, pero en casi, en muchísimas ya, podemos seleccionar el número de raciones. Esta, por ejemplo, la hay para más y para menos. Pero yo, con esta cantidad, me da bastante. ¿Me veis? Aquí. Es que así he creído más oportuno que me veáis y no tener que mover todo lo que tengo aquí montado, con el trípode, con la tablet, con el móvil. Bueno, la semana que viene haremos otra cosita, ¿qué os parece? Si tenéis alguna sugerencia, si de bacalao, hay unas colecciones muy buenas dentro de la aplicación Cookidoo, ¿vale? Que es bacalao, bacalao es para Portugal también, lo que son los buñuelos, las repapalillas, que son aquí en nuestro pueblo tan típicas, que son las repapalillas. Bueno, mirad, ya la cocción del huevo depende también lo que le gusta a cada uno. Yo creo que está bien, ¿veis? No se agarra nada, está sueltecito, lo puedo retirar ahora. El bacalao pues lo he tenido en agua, le he cambiado varias veces para que se desale, y en el último agua, ya os digo, le he puesto un poco de leche, ¿vale? No sé si lo habéis hecho alguna vez, pero si no, mirad, ¿veis? Ya está terminado. Le voy a dar un poco más, así. Mirad qué pinta está cogiendo, ¿qué os parece? Muy bien, mami, así me gusta, que por lo menos las recetas que se hacen, os las agradezco, porque la verdad que esto, ¿verdad?, tiene su trabajo, el estar aquí haciendo las recetas. Yo, la dedicación, quien me conoce con Thermomix, me encanta. Para mí Thermomix es un hobby, aparte de un trabajo. Y os digo, hay una promoción, 0% interés, se puede pagar cómodamente. Aparte de esa promoción está el plan Vive. Si queréis cualquier información, me podéis escribir, ¿vale? Y además podéis conseguir un regalito. Si no, preguntarle a vuestros agentes comerciales que os informen, que para eso estamos. Mirad, bueno, pues yo ya termino, ¿vale? Hola, Jorge. Eso es lo único que le falta ya a las redes sociales, que traspasasen los olores, ¿verdad? Pues mirad, voy a retirarlo un poco hacia acá, así, lo voy a sacar a esta fuente mismo, ¿veis? Aquí mismo lo voy a emplatar, ¿veis bien? Sí. Mirad. Que os parece mucho, coger la versión de menos raciones, pero si no, esta es fantástica. Aquí. Tiro, voy a desenchufar esto, así, y ya estamos terminando. Mirad, ya me dice eso, que lo espolvoreé con un poco de pimienta, si quieres, yo no se lo voy a poner,
lo verificamos el punto de sal, que prefiero que esté un poco soso. Y ahora le podemos añadir aceitunas negras y un poco de perejil picado. Ya, es al gusto de cada uno. ¿Qué nos gustan las aceitunas negras? Pues no se la ponemos, pero le da muy buen sabor, ¿eh? Aceitunas negras, aceitunas verdes, o no le ponemos nada. Mirad qué puente de bacalao dorado, ¿eh? Cómo cunde. Un revueltito. Le ponemos ahora un poco de perejil. Aquí, ¿me veis? Un poco de perejil picado. ¿Os parece bien? ¿Os gusta? Os animo que la hagáis, ¿eh? Cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, me podéis preguntar. Si no, a vuestros agentes comerciales. Y ahora, yo le voy a poner algunas aceitunas negras sin hueso y repartidas. ¿Vale? Y esto está listo para consumir. Una receta muy sencilla, con muchas valoraciones en Cookidoo. Espero que os haya gustado. Ya lo único que me dice es que sirva con perejil, las aceitunas negras y acabar. Ya he terminado mi receta. Poquito tiempo. Aquí, ¿veis? ¿Veis bien? Mirad qué fuente. Aquí en Instagram sale el humito porque está todavía recién hecho, calentito, calentito. Por mi parte, nada más. Mirad qué pinta. Os aconsejo que la hagáis. Y si la hacéis, Marisa, hola, si la hacéis, como muchas veces me mandáis una fotito, me escribís y me decís, Rocío, ¿qué lo he hecho? Y me alegra mucho de saber que, por lo menos los directos que hago de la receta, os gusta. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándome. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Cualquier cosa que necesitéis, para eso estoy. Un beso, hasta la próxima. Adiós.